vamos. Así es que vamos, con esa actitud. Muy buenas noches, bienvenida familia dominicana. Caramba, en este país no estamos saliendo de una últimamente. La semana pasada tuvimos la tragedia de San Cristóbal, todavía aún no se ha terminado de identificar los cadáveres y todavía no se ha dicho exactamente cuál fue la causa de esas explosiones. Y ahora tenemos a Franklin, llegando a nuestro territorio, que es una tormenta tropical. No es un huracán, es una tormenta tropical, pero el que conoce los pasos de tormentas tropicales saben que traen mucha lluvia. Vamos a sentarnos, le damos la bienvenida a Diana también en este segmento de la Diana. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, chicas. Bueno, dando seguimiento desde aquí a todos los informes, los boletines, porque todo parece indicar que Franklin va a traer mucha agua a la República Dominicana y ese es el principal peligro que representa las inundaciones que podríamos tener a partir de mañana. Hoy hubo una reunión en Palacio, todavía están reunidos porque teníamos también a Gloria Ceballos y la tendremos en un momento, pero Juan Manuel Méndez también está en la reunión y con nosotros está José Luis Germán, quien es subdirector del COE, para hablarnos precisamente de las medidas que están tomando. Me dicen que en un momentito. Sí, porque ahora mismo creo que hay una rueda de prensa que se está dando desde Palacio, donde las autoridades están informando al país sobre la tormenta Franklin, las estrategias que se van a utilizar en el caso del Distrito Nacional. La alcaldía del distrito desde muy tempranas horas de la mañana ha hecho advertencias a través de las redes sociales a las personas que residen aquí. Vamos a tratar de conectar. Pero ¿con esa rueda de prensa? A ver si en lo que conectamos con la rueda de prensa, tenemos a José Luis Germán aquí con nosotros en este momento. Hola, José Luis, querido, buenas noches. Hola de nuevo. José Luis es director, pues trabaja también en el COE. Subdirector del COE. Subdirector del COE, perdón. Y queremos saber cuáles son las medidas, José Luis, que se están tomando hasta el momento ante el paso de esta tormenta. Bueno, como saben, hay una reunión en el Palacio en estos momentos porque llevamos una propuesta para el tema del laboral. Desde el punto de vista de que se suspenden las labores a partir de del mediodía, incluyendo el día completo del miércoles. Perdón. Entonces, vamos a aclarar eso. ¿Se tomó la decisión de suspender las labores a partir de mañana al mediodía? Mañana al mediodía, según la rueda de prensa del Palacio, según nos ha llegado la información, y el miércoles completo. Eso es la información que tenemos. Es importante repetirlo. Que sepan que mañana, a partir del mediodía y el miércoles completo, no habrá labores. Correcto. Se suspenden las labores correctamente. Ya. De todas maneras, la rueda de prensa en el Palacio está ahora mismo en vigencia. Hay otras, otras recomendaciones a la ciudadanía para que se tenga de cruzar los ríos y tome todas las medidas de precaución, porque esta tormenta, como ustedes saben, va a cruzar nuestro territorio por la parte sur y va a salir por la parte del Atlántico, o sea, por la zona de Puerto Plata, próximo a Montecristi y esa zona. Entonces vamos a tener precipitaciones en abundancia. Todo a partir del día de mañana vamos a recibir los primeros rasgos de lluvia, pero el miércoles prácticamente sería el día completo. Se mantienen las alertas que ya ustedes la conocen. Tenemos el país completo en alerta, tanto en alerta roja como en alerta amarilla. No sé si sería bueno mencionarla. Sobre todo en alerta roja, la provincia de Santo Domingo. Provincia de Santo Domingo. El Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, Bauruco y Elías Piña. Se mantienen en alerta roja. ¿No ha habido cambios a pesar de la trayectoria que está siguiendo esta tormenta? No, la tormenta sigue su rumbo, lo que ella está un poco errática y ha disminuido un poco la velocidad, pero todos los modelos indican de que va a tocar el suelo dominicano a partir de la madrugada del miércoles. O sea que la tendremos muy próximo, pero su gran campo nuboso va a empezar a incidir
de alguna u otra manera a partir de mañana sobre el mediodía, principalmente para la zona este. Entonces, esos aguaceros que vamos a recibir mañana son de magnitudes, digamos, de moderadas a fuerte en ocasiones, vamos a tener marejadas y ráfagas de viento. Pero el miércoles vamos a tener aguaceros continuos, fuertes, en todo el litoral, digamos, de la costa sur de nuestro territorio y el centro del país. O sea que tenemos que estar atentos a las informaciones y la evolución de este fenómeno, porque realmente las ráfagas de viento y esas precipitaciones tendrán una incidencia, digamos, en todo el territorio. Hay que tomar cuantas medidas sean necesarias. Exacto. Vamos a hablar de familia. Por ejemplo, las órdenes de evacuaciones preventivas se dieron y pedimos a la población que cuando que no esperen que vaya una brigada a decirle que tienen que salir, claro, sino que por sus propios medios vayan a un lugar seguro, ya sea a la casa de un familiar, ya sea a una iglesia, de los albergues identificados, las comunidades de alto riesgo y también, obviamente, por último, las escuelas. Pero, como vuelvo y reitero, la población debe de tomar esa decisión de buscar un lugar seguro, principalmente si usted vive cerca de una cañada o un río, un riachuelo, o que su comunidad ya históricamente sea propensa a inundaciones. Bueno, ya, en ese sentido, José Luis, en ese sentido, perdón que te interrumpa, las ubicaciones de los refugios le corresponderá ya a la Defensa Civil, que debe tener habilitado ya su página a través, para que la gente sepa a dónde pueden ir esos refugios. Exactamente, y también con nuestra aplicación Alerta COE, da la facilidad de que te ubica de acuerdo a donde tú te encuentres al refugio más cercano. Okay. Hay un tema. Pueden bajar tanto para Android como para teléfono. Alerta COE, una aplicación interesante. Alerta COE. Perfecto. Hay un tema en ese sentido. Ustedes se van a auxiliar de todas formas de los cuerpos de seguridad, porque hay mucha gente no quiere dejar sus viviendas porque luego se las vandalizan, por más que tengan sí. candado. Claro, mira, tú sabes que desde ayer hemos estado en constantes reuniones, amarrando, digamos, todos los cabos. Y la parte de seguridad ciudadana que la lleva las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pusieron en ejecución el plan Relámpago, que así que se llama, y en donde está previsto darle seguridad a esas localidades donde se vayan a hacer las evacuaciones y garantizar de que las personas, obviamente, tengan la tranquilidad de que no les va a suceder nada en su casa. Ahora, yo te digo lo siguiente: mi vida vale más que un televisor y que, claro, que un artículo, digamos, que un electrodoméstico, cualquier cosa. Y por eso estamos pidiendo a la población de que voluntariamente busque un lugar seguro, sí, porque esta tormenta va a dejarnos mucha agua, de acuerdo a lo que nos han dicho la Oficina de Salud y Meteorología, que es la oficina técnica científica de nuestro país, y así también lo está diciendo el Centro Nacional de Huracanes. Okay. En las zonas ellos urbanas están pronosticando de 10 a 12 pulgadas de agua. Están pronosticando eso es más que las que cayeron en noviembre pasado. Exacto. Que fueron alrededor de 9. Pero José Luis, exacto, justamente por esa experiencia traumática reciente que tienen los dominicanos, vimos en aquella ocasión, bueno, ahí estamos viendo las imágenes, un montón de vehículos que quedaron atrapados por el agua, por las calles inundadas. ¿Cuál es la recomendación del COE para la circulación de vehículos en el día de mañana? Casi no te entendí, pero la pregunta es que como el 4 de noviembre, que nos tomó de sorpresa el fenómeno que sufrió y paralizó la capital durante varias horas, muchos vehículos sí se inundaron. Como se han inundado en otros momentos donde ha llovido mucho, sobre todo en parqueos subterráneos, la recomendación en las zonas urbanas de tránsito vehicular y de medidas que pueden tomar las personas con relación a la basura, si no se ha podido recolectar toda la basura, porque el ayuntamiento estaba en operativos en el día de hoy, pero somos una ciudad realmente muy grande. Exactamente, y eso es parte de lo que siempre hemos hablado, la educación. O sea, no ganamos nada. Por ejemplo, en el día de ayer y hoy ha sido constante la limpieza de los
respiraderos, los invernales, ¿no? Sí. Pero ¿qué sucede? Tú lo limpias y ya los dos segundos ya está lleno otra vez de plástico, de, sí, bueno, desperdicios. Uh-huh. Y eso tenemos nosotros que educarnos, porque nosotros mismos somos los que estamos provocando estas inundaciones urbanas que hemos visto en los últimos días. Ahora mismo cae un aguacero normal en la capital y tú ves los charcos que se forman por eso mismo. Correcto. Porque la capacidad de absorción de estos invernales se ve obstaculizada porque estamos arrojando desperdicios en la vía pública. Entonces tenemos que tomar conciencia en ese tenor. Pero vuelvo y te reitero, lo que la lluvia pronosticada, sí, ciertamente van a sobrepasar los valores del día 4 de noviembre. O sea, estamos hablando de 350 milímetros y en aquella ocasión solamente cayeron 274. La diferencia está de que aquí en la capital esa nube se quedó estacionaria. Exacto. Y precipitó, que se quedó 4 horas o 5 horas continuas lloviendo. En este caso va a haber movimiento porque el fenómeno se va a ir moviendo. Pero igual, nosotros tenemos que estar preparados para lo peor. Ah. Vivimos en una isla que estaba en el mismo corazón del paso de los huracanes. Nos afectan directa o indirectamente. Entonces, tenemos que crear conciencia, tener nuestros planes familiares, sí, llevarnos de las recomendaciones de los organismos, porque si te estamos diciendo de que hay una tormenta que puede ocasionar daño, entonces toma todas las medidas, vete a un lugar seguro, asegura tu casa, si tienes el techo lleno de tinacos y esas cosas, pues bájalo o asegúralo de manera que no le haga daño a otras personas. La aplicación Alerta COE está disponible para estar al día de todos los boletines y dar seguimiento a las advertencias que ustedes estarán dando. Exactamente, sí. Tiene la particularidad de que también puedes chatear con nosotros, convertirte también en un miembro del COE voluntario, con una simple fotografía que tú envíes de una situación, ya tomamos carta en el asunto para dar la respuesta. Otra pregunta. Y obviamente sí, las informaciones. Dime. El sistema eléctrico, los postes de luz, aunque no hay vientos huracanados, porque no es un huracán y es bueno, todavía no se ha convertido en huracán, no lo sabemos en la noche. Pero sería categoría 1 en todo caso, pero no lo es. Es una tormenta. Tiene viento, porque son 70 kilómetros por hora, no es como una brisita normal, tiene un poquito de viento, pero lo que tiene más es lluvias. Ahora bien, si hay problemas de inundaciones y cables o árboles o lo que fuera, cae, ¿qué van a hacer con el sistema eléctrico? La gente tiene que saber si va a tener luz o no, porque ya tú ves al montón de gente dejando los supermercados vacíos y hay que explicar qué es necesario, claro, y qué no. Claro, tú sabes que casualmente las EDES, como comúnmente nosotros lo llamamos, tienen su tema de contingencia. Sí. Y una de las cosas es preservar los circuitos. A medida que se acerque la entrada, en esos circuitos donde generalmente ocurren daños, lo que hacen es que tumban el circuito para preservar vidas, porque un cable energizado puede ocasionar gravedad a la persona. Entonces, eso está dentro de los planes de contingencia de las compañías eléctricas. Ahora bien, sí, una de las recomendaciones es que no pase por debajo de ningún poste de luz, obviamente porque puede ser que esté viva la línea. Pero eso es casi seguro de que ellos van a cortar la electricidad si los vientos sobrepasan la capacidad de esos postes. Y la peor parte la vamos a vivir de noche, precisamente, me imagino. A las 2 de la mañana del miércoles empezaremos a sentir casualmente las fuertes lluvias. Un modelo predictivo de Zoom Earth que estábamos viendo en el día de hoy, que no sé a cuál de todos corresponde, pero aquí lo estamos poniendo ahora mismo en pantalla y la pregunta es que había una tendencia como a que se moviera hacia el oeste. La masa nubosa, la masa crítica donde hay mayor cantidad de agua, de lluvias intensas y lluvias moderadas a intensas, ¿se encuentra localizada o va a afectar cuáles zonas predeciblemente por los modelos como nos lo han mostrado hasta ahora? Mira, todo el litoral costero caribeño, desde la provincia de Altagracia hasta Pedernales y luego hacia el centro del país, subiendo hacia el noroeste. Toda esa zona va a estar comprometida. Pero tú dijiste, estos fenómenos son erráticos, ¿eh? Sí. Estos fenómenos son erráticos y nosotros tenemos que esperar el escenario peor y estar preparados, porque ese es el gran campo nuboso. Fíjate que está muy compacto, ¿eh? Sí. O sea, no está disperso,
No, está muy compacto y su mayor cantidad de agua está hacia el cuadrante norte, que casualmente el cuadrante norte arroparía la República Dominicana. Entonces es bueno concluir que a partir de mañana, al mediodía, o sea, a las 12, a la 1, ¿a qué hora exactamente se suspenden las labores? Solamente dijeron a partir del mediodía, o sea, oficialmente está declarado, estoy leyendo que ahora mismo, no laborable a partir de mañana al mediodía y el miércoles. Otra pregunta, Aerodom. Eso está en los medios de comunicación. Aerodom, ¿alguna noticia sobre planes de los vuelos de llegada? Vemos que dos cruceros ya fueron suspendidas la llegada a Puerto Plata, el Carnival y había otro más. Lo tengo aquí la información, que llegaban mañana. Sí, te iba a decir que mañana ellos van a tomar la decisión. Tú sabes que eso, ellos tienen... El IDAC tenía una reunión hoy, creo. ¿Cómo se llama? Un plan de seguridad aérea con las aerolíneas. Uh-huh. Entonces ellos van a determinar mañana si los vuelos van a continuar o no. O sea, habría que esperar ese informe del plan de aeronáutica. Pero es casi seguro que para el miércoles se suspenden algunos. Eso es por seguridad de aeronáutica. Sí. Muchísimas gracias, José Muchas Luis, gracias. Por toda la información que nos diste. Si hay alguna más que deseas informar, algo más que deseas informar a la ciudadanía. Yo creo que lo más importante en este caso es, y hay que repetirlo mucho, tomar cuantas medidas sean necesarias para salvar la vida y la propiedad, y llevarse los consejos de los organismos de protección civil para ir a los lugares seguros. Y obviamente mantenerse en el lugar seguro, porque no es que usted vaya al lugar seguro y luego un momento va a salir y va a salir. No. Sino es mantenerse hasta que pase la emergencia. Sobre todo aquellas personas que viven en las márgenes de los ríos, los arroyos. Exacto, y cañadas. Y cañadas. La gente del río Sama, que hay mucha gente que vive incluso entrando el río en palos. O sea, esa gente tiene que salir de ahí porque va a llover tanto que va a crecer el nivel del río y muchas veces están a 5 pulgadas del agua. Así mismo es. Esa gente toda tiene que ser evacuada. Gracias por estas recomendaciones y por esta actualización. Seguiremos hablando, a ver si mañana tenemos programa, ya lo veremos, porque va a empezar a llover más fuerte ya hacia la tardecita, la noche y luego en la madrugada es cuando realmente se va a incrementar, ¿no? Ok. Gracias, José Luis. Para los que nos están sintonizando ahora, que sepan que desde las 12 del mediodía de mañana es no laborable. Es importante que lo sepan todos los empleadores. A partir de las 12 del mediodía de mañana es no laborable y luego el miércoles completo. Me parece una muy atinada decisión del gobierno para que no esté la gente circulando en las calles. El pasado 4 de noviembre, todo ese desastre que vimos, fueron todos los vehículos atrapados en medio de tapones interminables y las calles inundadas. Claro. Eso provocó la muerte de personas, provocó eso, y algunas muy sentidas en la sociedad. Y algo más que hay que decir es, señores, mañana no es un día para estar pidiendo delivery. Recuerden también lo que pasó con un padre de familia. Entonces, por favor, mañana no es un día para que usted se antoje de una pizza en la noche y la pida por delivery, porque la vida de esas personas también hay que preservarla. Y como tú decías, Diana, que no hay necesidad, si ya se suspendieron las labores mañana a partir del mediodía y el miércoles, dejar en las calles solamente a los organismos de socorro que estarán trabajando de manera permanente para garantizar la integridad física de mucha gente que vive la vulnerabilidad, pero también de lo que pueda ocurrir en las calles cuando se anegan de agua y cuando el suelo se satura. Una recomendación para aquellos negocios que tienen su nivel en contacto con la acera y la calle, los negocios urbanos de todo Santo Domingo, que le pongan sus saquitos de arena, que busquen sus saquitos de arena, señores, porque las calles, a medida que se han ido arreglando, les han ido aumentando el peralte. En vez de quitar una capa para luego poner la nueva, van poniendo una sobre otra, cosa de que el agua va directo a las cunetas, a las alcantarillas, a los desagües, a los inbornales, a todos. Los inbornales que se están destapando, pero no es suficiente. Se llenan de basura, claro. Le llega tanta agua tan rápido que no pueden. Entonces va hacia la acera y va hacia las calles.
Mira, es una mala noticia, María Cela. Vamos a ver si hacemos contacto con Gloria en algún momento. Sí. Pero es una mala noticia que se esté trasladando tan lento el fenómeno, sí, porque eso quiere decir que entonces dura más tiempo haciendo, exacto, efecto, sí, sobre, sí, el, Gloria, territorio nacional. Me parece que Gloria todavía está en la reunión. Están en la reunión. En el Palacio, pero vamos a ver si nos comunicamos, okay, con uno de los predictores de UNAMED, okay, con Christopher, a ver si puede hablarnos de la trayectoria, sí, de la trayectoria, de lo que se puede esperar. Hay mucha gente que, como piensa que República Dominicana siempre se devuelven los fenómenos, esto, recuerden lo que pasó el 4 de noviembre, a ese no lo estábamos esperando. Pero cuando lo estamos, uh-huh, esperando, entonces no vienen. No, no es así. No, a veces hay que, sí, prepararse. Vienen. Todos los modelos predictores, todos, los europeos, el NOAA, todos, el del Centro de Huracanes, sí, todo indica que va a pasar por nuestra isla. Ahora, que va a ser más al oeste, que va a ser un poco más al este, que va a salir por aquí, que va a salir por allá, eso es lo que puede variar, pero de que viene para acá viene, y es mucha lluvia, así es que tomemos las medidas necesarias. Tenemos a Anderson Humor en este momento, no lo tenemos. Anderson está en Lawrence, yo supuestamente me iba el miércoles para Lawrence, vamos a ver, yo creo que ya no me iré, porque si esto se pone como se pone, pues aquí debemos estar. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a un gran actor, Julio Bracho, mexicano, de una larga trayectoria, muy reconocido, reputado y querido en México y en Hispanoamérica. Ustedes recuerdan, además, en una de nuestras películas, La Fiesta del Chivo, el papel inolvidable de Trujillo que hizo este gran actor. Está con nosotros aquí porque venía a anunciar algo para mañana y pasado que lo va a tener que ir moviendo. Regresamos con él dentro de un instante. Ya volvemos.